es solamente la dificultad. Porque cualquiera puede pintar. Todos pueden pintar. Solo que algunos tienen más agilidad y otros menos agilidad. Ahora, si estás buscando más adrenalina, obviamente que lo más difícil es lo que da más adrenalina. Acá en Chile se está destacando mucho lo que es el graffiti ilegal. El metro hace unos años era más fácil. Ahora mira, un paredón, corriente, le pusieron guardia, sensores, cámaras térmicas. Ya cada día se está haciendo más difícil. Ese muro mide como 6 metros. Entonces no cualquiera puede venir, saltárselo y llevarse esa adrenalina. Quizás esa adrenalina la ganáis tirándote de un avión, saltando de una montaña, haciendo surf. Pero este tipo de adrenalina ilegal, con graffiti, mostrando el descontento de las personas, es otra cosa. Otro tipo de adrenalina que no se gana en cualquier lado. ¿Vos en qué año arrancaste a pintar y cuándo pintaste tu primer metro? Empecé en el año 2004, pero todavía no pintaba metros. Solo me dedicaba a rayar micros, a pintar muros. En Chile hubo un momento en donde el graffiti cambió. De un día para otro se empezó a bombardear la micro. Empezaron a rayar mucho las micros acá en Chile. Ya viéndose sobrepasado las micros, algunos exponentes antiguos de acá de Chile empezaron a pintar el metro. Buenas piezas, haciendo lugares difíciles, dando a luz a conocer el país, que tenía un lindo metro. Y hoy en día el graffiti en Chile, en el metro, se masificó un montón. Hoy en día todos pintan el metro, el que quiere puede pintarlo, solo que tiene sus consecuencias. ¿Me entiendes? Y esas consecuencias a veces llegan a un límite en donde te buscan. Tú te asustas, te da miedo, ya no, uno no sabe qué hacer por el tema de que uno siente como un nerviosismo de que un día pueden llegar a tu casa, te puede pasar algo y no se está muy tranquilo. Esto que me contabas es también como el principio, cómo surge Afules. Claro, volviendo al tema, mi primer metro fue en el año 2005, que empecé a pintar los trenes y los metros. Luego contacté a varios amigos y con esos amigos creamos el grupo Los Afules. ¿Por qué nos juntamos con me junté con ellos? Porque ellos eran los mejores de su área. Yo traté de unir y proyectar un solo objetivo, que el metro pasara pintado. Entonces, cuando logré juntar a un grupo sólido, nos dividimos. Y cada uno tenía un papel. El papel del que cuida, el papel del que graba, el papel del chofer, el papel del que te acompaña adentro y te graba adentro. Ya cuando nos consolidamos, dijimos, ya estamos aquí, hagamos una película. Entonces nos pusimos a grabar como loco, a grabar. Pero en ese tiempo se empezó a poner más difícil. Ya no era fácil. Hoy en día venir a un taller y pintarlo es difícil. Han incrementado el sistema de seguridad acá en Santiago, lo cual a mí me gusta mucho, porque esa dificultad hace que más gente se una, pero a la vez no puedan pintar. Hoy en día todos van, revientan una tapa, tiran la palanca, lo más fácil. Pero en donde realmente se ve lo que es complicado, la adrenalina pura, donde se ve ese momento especial que uno piensa y dice, por eso estoy aquí, es adentro del taller. Por lo menos acá en Santiago de Chile es en el taller, porque te encuentras todos los modelos, te encuentras los mejores lugares, las mejores luces, y todo eso es una combi que completa todo un montón de cosas que te llenan. ¿Por qué grabarlo? ¿Por qué no? Yo cuando empecé esto, yo sabía de que si entrábamos y pintábamos, lo iban a borrar. Era un hecho.
porque ya lo había visto en otros lados y simplemente era lo que ellos correspondían, un sistema privado, que acá en Chile este metro invierte mucho dinero en la imagen limpia del metro. Tú entras a un metro acá en Chile, no hay ni un papel, siempre limpio, impecable, entonces que tú vengas y le hagas un pintado es algo para ellos que les revienta. Entonces nosotros dijimos, lo que tenemos que hacer es pintar, pero nos tenemos que grabar, porque así dejamos registro de lo que se puede lograr y lo que hacemos. Si no nos grabamos, no nos sacamos fotos, nadie va a saber que esto pasó. Ya en un momento teníamos tantas grabaciones, tantas memorias, tanta información, que ya no supimos qué hacer con ella. Entonces buscamos a nuevos integrantes, editores, productores, DJ, camarógrafos, asesoramiento de personas, de amigos, amistades, familiares, en donde nos apoyaron y pudimos concretar una película. No fue la mejor porque no se grabó en alta calidad, pero ya la segunda película nos dedicamos más, la hicimos para todas las personas para que la pudieran ver y disfrutar como se debe, en una pantalla grande, con audio hermoso, buenas imágenes, alta calidad, solo por un motivo, porque nos dimos cuenta de que hay una belleza de cuando tú estás adentro del taller, uno no se imagina en el momento qué es lo que puede pasar. Pueden pasar miles de situaciones, o te atrapan, o pintas y te vas, pero toda esa locura se pasa en un segundo. Y cuando te das cuenta, ya estás ahí y tienes que pintar, sí o sí. A mí me han pasado varias anécdotas en los talleres. He entrado, apenas entro, me quebré el pie. Y ya estoy adentro. Cuando estoy adentro digo, ¿qué hago? Voy y pinto nomás. Con el pie quebrado, ya me quebré el pie, voy y pinto, salgo como puedo y me recupero en la casa. Pero ya estoy adentro, ¿me entiendes? Entonces, hartos amigos han caído detenidos, lo han buscado, le han hecho seguimiento, tobillera, varias situaciones tristes, pero nos damos cuenta que hay un amor y un cariño por esta familia. Entonces, cuando uno encuentra esa amistad que te apaña a algo que es distinto, no como salir a una fiesta, todos salen a una fiesta, pero ¿quién te va a acompañar a tener esta adrenalina? Esta adrenalina que no la encuentras en un avión, no la encuentras pintando la calle, pidiéndole permiso a la vecina. Esto solo acá y en otros países en donde el sistema es duro, el sistema es estricto. Si hay algún taller en Santiago en el que no hayas entrado. No hay ningún taller en el cual no haya pintado y en particular yo con mi tribu nos hemos dedicado a pintar todos los modelos, todas las líneas, en todos los lugares en donde queda. Y yo en especial me he pasado a todos los talleres solo y he pintado el metro solo. Siempre mi tribu está acompañándome, están esperándome, están haciéndome la segunda. Pero llega un momento en donde no todos se pueden pasar y solo se puede pasar uno. Entonces, cuando uno ve al compañero y dice, él es más ágil, él se ejercita o él puede, él se atreve, todos lo apoyan. Y le dan un poco de su fuerza para que él también se gane valentía, ¿me entiendes? Y se pueda meter y adentro ya es otra cosa. Ya es otra cosa porque si te pillan, fuiste bueno. ¿Y te han pillado? Sí, me han pillado, pero de menor de edad. Cuando cumplí la menoría de edad me pillaron varias veces, pero ahora siendo ya adulto. Y no he tenido suerte porque, como te digo, a las personas que he estudiado, que he visto, me he dedicado a conocerlos, ni siquiera los conozco algunas veces, solamente los veo por el internet. Sé de amigos que me cuentan sobre ellos y realmente valoro lo que ellos hacen. Entonces, eso hace que yo quiera estudiarlo, aprender de ellos. Y eso hace que uno pueda avanzar un poco.
avanzar y seguir en tu objetivo. El objetivo que es seguir ganando adrenalina, seguir haciendo crecer este movimiento, seguir luchando por esto, porque es simple, si los demás pueden poner publicidad, ¿por qué nosotros no podemos poner? O simplemente no es publicidad, es lo que quiero hacer nomás. Quiero ir y ganarme la adrenalina con la locura que quiero. ¿Cuántos trenes, metros, subtes en total decís que pintaste? Contando Chile y otras partes del mundo. Mira, como a fulles, acá en Chile, en Santiago, ya llevamos como 500, pero 500 metros. De trenes, no sabría decirte el número de trenes, pero hace un tiempo dejamos de pintar trenes, solo porque tuvimos muchos problemas con personas que queríamos agregar a nuestra familia. Y tuvimos una mala jugada. Entonces, con el tiempo, nosotros solo nos dedicamos al metro. ¿Me entiendes? No es lo mismo ir pintar un tren acá en Santiago y pintar un metro. No es lo mismo. No es lo mismo pintar el metro de Valparaíso que pintar el metro de Santiago de Chile. En Valparaíso, sí, también tiene vigilancia. También invierten en plata ellos en su sistema de seguridad, porque la imagen del metro es limpia, ¿me entiendes? Entonces, pero allá es distinto, porque es costa, ellos quisieron mostrar otra realidad del metro poniendo una reja más baja, entonces hoy en día todos van y pintan de palanca. En los talleres, el que pinta en taller en Valparaíso, en la costa, en el metro de Merval, hoy en día es muy cabrón, es muy difícil pintar en el taller, pero palancazo hoy en día todos lo hacen, ¿me entiendes? Cualquiera puede ir y tirar una palanca. No menosprecio a las personas que tiran la palanca, porque también tienen un valor, un coraje en donde ellos también ganan adrenalina, se sienten con un poco de respeto, se sienten felices, apasionados. Muchos sentimientos he encontrado, ¿me entiendes? Pero donde hay más dificultad, hay más adrenalina. Y esa adrenalina se suma con el respeto. Entonces, ese respeto se gana pintando cosas difíciles acá en Santiago, ¿me entiendes? Hoy en día se está explotando mucho acá en Santiago las personas que pintan graffiti, murales. Murales en los edificios. Y eso también es muy valorable, muy lindo. Ellos también tienen otro tipo de adrenalina. Pero también ganan su respeto, su amistad, su pasión, su vida. Pero no es lo mismo comparar el Merval o un muro a venir a pintar el metro en Santiago. Hoy en día el metro en Santiago está catalogado, yo creo que entre los metros más difíciles del mundo, pero los dejo invitados para que vengan acá y podamos hacer una fiesta de este lugar, ¿no? ¿Cómo fue que elegiste tu firma? Una humorada que me dieron en un momento, porque yo me he dedicado toda la vida, me criaron siendo una persona sana, un poco consciente, ¿me entiendes? De respetar a la otras vidas, a las otras personas. Entonces, llegó un momento en donde ya no quería nada, no quería nada. Entonces yo solo creía que todas las personas, el metro colapsado, las micros, que el gobierno que te roba, que las protestas, que los estudiantes, que hay que pagar para comer, hay que pagar para estudiar, hay que pagar para el médico, hay que pagar la locomoción. Y está bien. Sí, yo digo que sí se puede hacer, pero con un límite. O sea, no te pueden robar con corbata. ¿Me entiendes? Si ellos se supone que están estudiando para cuidarte, para que el país crezca. Entonces, que vengan y que te roben con corbata es fome. Que te cobren un montón de dinero por tomar el metro o un montón de dinero por querer estudiar. ¿Para qué? ¿Para hacer crecer a tu país o querer ayudar a los demás? No le encuentro sentido. Este país está muy marcado
por los problemas que hubieron del golpe del Estado. El golpe del Estado es cuando acá hubo un presidente que quería que el país fuera distinto. Y vinieron los militares, pum, 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 bombardearon y lo mataron. Entonces, de ahí en adelante se creó un gobierno en donde uno tenía que seguir a los militares. Entonces empezó la pobreza en todos los países, en todos los barrios que sea de acá de Santiago empezó la pobreza. Y esa pobreza, esa desigualdad dio a la protesta, que la gente sentía. ¿Qué es lo que hacía? Porque si tú salías a la calle a protestar, te acribillaban los militares. Entonces la gente empezó a rayar, empezó a escribir mensajes en las paredes, empezaron a escribir protestas en las paredes y anónimas. Entonces se crearon grupos que ellos fueron como los primeros grafiteros de Chile, en donde después de ahí nacieron en los barrios, en las poblaciones, nacieron la cultura del hip hop, del andar rayando, crear escuelas para que los niños fueran y pudieran aprender a pintar. ¿Me entiendes? Después de eso, ya crecieron la juventud, se terminó el gobierno de la dictadura y todos salieron a la calle, andaban todos rayando, todos pintando. Yo cuando me di cuenta de que todo esto me molestaba, yo dije, esto es una peste. Todo esto es una peste. Te subes, trabajas 7 horas, 12 horas y te vas para tu casa cansado, apestado, cansado, molesto. Entonces de un día para otro dije, voy a salir a rayar. Y salí a rayar. Y dije, voy a rayar peste, porque me molesta todo. Entonces fui y la primera vez rayé peste en una estación del metro en el año 2004. Y al tiro, ¡pum!, vinieron los guardias y me pescaron. Al tiro. La primera vez que rayé el metro. Pero en ese entonces me tuvieron detenido, pasé a la comisaría, me pasaron a la cárcel por rayar un metro. Entonces yo decía, acá hay cosas más importantes, que busquen un ladrón, que arreglen y que hagan una constitución, que los derechos de acá de los chilenos sean más justos. Entonces todo eso a mí me dio mucha rabia. Esa rabia la boté manifestándome rayando peste en todos lados. Yo solo quiero que los demás vean que sí se puede lograr y que todos pueden hacerlo. ¿Me entiendes? Todos pueden mostrar su descontento. La ciudad puede ser distinta. No, no, no nos vamos a molestar porque está rayado allá o está rayado allá, porque nosotros sabemos lo que es la historia de este país. Nosotros sabemos lo que es una casa antigua en donde vive el primer gobernador de Chile. Y tú vas y la rayás. No importa, pero yo sé que es parte de la historia. Y yo si escribo encima, solo dejo más historia encima. ¿Me entiendes? Ha costado mucho que este país vuelva a crecer, vuelva a surgir. Y toda esa discriminación hace que la gente y el país no avance. ¿Me entiendes? El país no avanza, no avanza, porque Chile no invierte en el chileno. Chile vende todo el país para que vengan y exploten acá. Pero en otros lados, el país invierte en los trabajadores, acá no. Nos tienen a todos en la pobreza. Y eso no es justo. No es justo porque esta tierra es de todos. ¿Me entiendes? Y simplemente nosotros vamos y ponemos nuestra firma en el metro porque es de nosotros también. ¿Me entiendes? Y el estallido social acá en Chile, el graffiti, ¿qué me puedes decir? El estallido social acá fue algo muy, muy bueno que pasó, muy bueno, porque la gente se dio cuenta de que el pueblo de Chile no estaba en silencio. Hay muchas personas que han matado, han secuestrado, han desaparecido. Mi familia en particular, mi abuelo fue torturado. A él lo torturaron con corriente, le cortaron un dedo, los militares acá en Chile. Mi otro abuelo trabajaba en la casa de moneda, se llama, haciendo los billetes. Entonces, cuando pasó el golpe del militar, lo echaron y no le pagaron.
Entonces toda mi familia, mi mamá, mis tías, todos se quedaron en la población. Y en ese momento fue mucha pobreza para muchas personas. Entonces las personas tenían miedo, tenían mucho miedo, guardaron silencio porque salieron los militares con metralletas, desapareció gente, mataron personas. Entonces, ahora que haya salido el estallido social, es gracias en parte a los jóvenes, que los jóvenes ya se han dado cuenta de todo lo que ha pasado, años de molestia, años de discriminación, injusticias. Entonces, todos estos jóvenes empezaron a estudiar, empezaron a ir al colegio, empezaron a darse cuenta y a ser inteligentes, a informarse, a informarse, a informarse, a informarse. Y se dieron cuenta que los de corbata estaban robando. Entonces, toda la gente se unió y salió a la calle de un día para otro, pero fueron los estudiantes los que salieron la primera vez a la calle. Después se sumó toda la gente, con los años, porque fue antes del estallido social, hubieron muchas protestas para que llegara el estallido social. El día del estallido social fue algo muy raro porque ese día no había ningún carabinero, ninguna seguridad, ningún militar, nada, 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 ningún policía en la calle, en ningún lado. Durante 24 horas no había ningún policía en ningún lado. Entonces toda la gente salió a la calle y prendió fogata, dejó la escoba, todos protestando, alegando. ¿Me entiendes? Pero yo lo que creo es que fue un plan que hicieron para que lo hicieran a propósito. La gente saliera y protestara y ellos pudieran justificarse, pudieran tener razones para poder decir aquí estamos, los venimos a defender con pistola. ¿Me entiendes? Entonces no, así no funcionan las cosas. Lo justo es justo para todos y todos tenemos derecho a un poco de tierra, a tener animales, a tener una vida. ¿Me entiendes? Todos tenemos derecho a tener adrenalina, a tener familia, a vivir en paz. Una muy buena anécdota pintando y una mala anécdota pintando. Una muy mala, una vez entramos, todos pintamos, hicimos un holter y cuando ya íbamos saliendo, todos caímos, los 12. Fue muy triste porque éramos muchos y fue muy, muy triste para todos porque tuvimos muchos problemas, fueron una de nuestras primeras veces en donde aprendimos. Y gracias a eso, desde ese año que ya han pasado como 10 años de eso, no nos han vuelto a pillar. Y una muy buena fue aquí mismo, en este taller, en donde tres personas hicieron un wall train. Pintaron todo el metro, pero solo tres personas hicieron un wall train. Yo no era una de esas tres personas, pero son parte de mi crew. Son parte de mi crew y como te digo, cada uno de la crew a veces tiene un papel y ese papel es clave para que el que esté adentro esté a salvo. No siempre pinto yo, a veces pintan mis compañeros, a veces pinta el que casi nunca pinta, lo hacemos pintar, o el que más pinta a veces tiene que cuidar, o nos vamos rotando. Yo en lo general me dedico siempre a grabar, a sacar fotos, estamos pintando, que es con la cámara, la pongo allá, acá, allá, acá, allá, acá, para tener buenas tomas y hacer un video, poder mostrar que todo esto es posible. Este taller en particular a mí me gusta mucho porque hoy en día le han puesto mucha dificultad, está en un nivel difícil. Y eso a mí hace que me llame la atención muchísimo, porque no todos pintan este metro, no todos lo pintan. Sí, harta gente lo pintó al principio, pero hoy en día saltarse una pared de 6 metros, doble corriente, sensores de movimiento, cámaras térmicas, ya tiene que uno tener un poco más de estudio, venir, mirar, observar, tener la experiencia de los demás, conversar con gente, y todo eso hace que uno pueda ser distinto, pueda ser otra persona, ¿me entiendes? ¿Pensás que tenés un estilo para pintar? El estilo que yo siempre quise dar fue que todos pueden pintar. Ese es el estilo que yo siempre demostré y que siempre marqué
con mis compañeros. Yo pertenezco a un grupo. Ya hace 15 años que pertenezco a este grupo. Yo nunca he pintado mi firma en el metro. Nunca. Porque siempre me proyecté en un objetivo de que esto era para todos. No era para mí. Era algo que se podía demostrar para todos. Para que todos lo pudiéramos hacer. Cuando vi mi primer metro rulando, no. Quedé pero flashado, así, enamoradísimo. Pero me di cuenta del sacrificio que hay que hacer porque todo esto tiene consecuencias. Cada día es más difícil y esta dificultad trae muchos problemas. Trae muchos problemas en la casa, con los amigos. Ahí es donde nosotros nos dedicamos a cultivar esta amistad, esta familia que hemos creado de poquito a poquito, aprendiendo de todos. Y con un solo objetivo, demostrar que aquí en Chile sí se puede pintar y que todos lo pueden hacer, solo que con cuidado.